Nils Holgersson. La ciudad sumergida. Era una noche tranquila y clara. La luna brillaba tanto que Nils no pudo conciliar el sueño. Estaba pensando en el tiempo que hacía desde que se fue de su casa. Y al hacer las cuentas resultó que hacía 3 semanas que comenzó su viaje. Ya hace 3 semanas. Mientras Nils miraba el cielo pensando en su casa, se le ofreció una vista hermosa. La luna llena se movía por encima del horizonte y delante de ella estaba volando un pájaro grande. Nils se dio cuenta inmediatamente de que solo se podía tratar de don Emilio. La noche es demasiado clara para dormir. Pensaba que a lo mejor te apetecía hacer una excursión conmigo. Tendría que preguntárselo a Oca, pero ahora está dormida. Ah, sí. Si volvemos antes de que el sol se levante, no se dará cuenta. Uy, sí que se dará cuenta si se entera de todo. Prométeme que me defenderás ante ella. De acuerdo, lo haré. Sube. Si no, la noche habrá pasado antes de haber vivido una aventura. ¿Puedo llevarme a Grumo? Si no hay más remedio. Grumo, Grumo, despierta. Nos vamos. ¡No me han vuelto a despertar! ¡Ni ¿Tú? ¿Eh? ¿No es un poco tarde para visitas? Ha venido para llevarnos de excursión. ¿Cómo? ¿Ahora? A estas horas ni hablar. Yo necesito mis horas de descanso. No tengo ganas de juergas nocturnas. De acuerdo, entonces me voy solo. Hasta la vista. Ay, espera, me lo he pensado mejor. Voy contigo. Los hámsters también pueden dormir de día. Hemos volado por encima del mar hacia un país extranjero. Los hombres lo llaman Alemania. Mientras yo descanso, puedes darte un paseo por la playa. ¡Pero no te pierdas! ¿Qué estamos esperando? ¡Ay! ¡Que te cago! ¡Ay, ya vaya, vaya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!
ser un bicho muy raro. Yo creo que dentro hay una concha. Si me ha salpicado... No importa, Grumo, mete la mano y cógelo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué tonto, Grumo! ¡Te arrepentirás de eso! ¡Ahora sí, si tienes valor! ¡Anda, anda, venga, venga, corre! ¡Con mala suerte! ¡Ay! ¿Qué ocurre? Ven un momento y tira de esto. ¿Eh? Es una moneda vieja, por lo menos lo parece. Donde hay una moneda tiene que haber más. A lo mejor es un tesoro. No lo creo. Creo que alguien la perdió. Eso es todo. Además, ¿para qué la queremos? Es muy pesada. Y además está muy sucia. Oye, ¿vas a dejarla allí? ¿Y por qué no? No puedo ni llevarla. ¿Qué voy a hacer con ella? Ayer dijiste, si tuviera dinero... Si tuviera dinero, y si no estuviera tan pequeño, y si no estuviera aquí, podría comprarme algo para comer. Cierto. Pero así no me puedo presentar en ninguna parte. La gente se moriría de susto o me echaría, así que, ¿para qué quiero yo el dinero? Es verdad, ¿para qué queremos nosotros el dinero? Sin embargo, es una pena. Piensa la cantidad de zanahorias que se pueden comer. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Es la hora de los fantasmas. Espero que los espíritus no sepan que estamos aquí. Date la vuelta, Mimi. Mira allí atrás, allí. Dime ahora mismo que esto no es cierto. Es una ciudad. Voy a verla de cerca. ¡Abrid! ¡Llega una visita! ¡Abrid! ¡Uy! Os ruego que entréis. Toda visita es bienvenida. ¡Qué recibimiento tan amable! No sé. Y si es una trampa, me parece un poco extraño. ¡Entra conmigo! A lo mejor hay algo para comer. Tienes razón. Mira, hace mucho tiempo que hemos esperado este momento. Por fin una visita. Por fin una esperanza. Una esperanza pequeña, pero al fin una esperanza. ¡Qué pequeñito es! Entra, hijo mío, no te quedes ahí. Es un placer teneros con nosotros. Entra. Pasa, pasa. Sí, gracias, gracias. Vamos, adelante. Ven por aquí, por aquí. Oh, ¡qué pequeño es! ¡Dejadme pasar! Bienvenidos. He recogido las manzanas más hermosas que crecen en nuestro país. ¡Toma una! ¿No pensarás que un señor tan elegante va a comprar tus manzanas? ¿Diamantes? ¿Cadenas de oro?
O tal vez las dos cosas. Pero si al señor no le parece lo suficientemente bueno, puedo ir a buscar objetos más valiosos. Los tengo en mi tienda. ¿Qué le parecería este joyero de cuero para guardar las joyas? ¿O estos maravillosos zapatos hechos a mano? No tengo dinero. ¿No le gusta al señor? Si eso es así, puedo ir por mercancía mejor. Discúlpeme, señor. Disculpe. Esta es la mejor pieza que hay en mi comercio. Oro puro y macizo. Compruébelo usted mismo. Solo yo tengo una mercancía tan fina. ¿Oro puro? Pero si no puedo llevarme ni este candelabro, es demasiado grande. El señor todavía no está contento. Parece ser un cliente difícil. Bueno, en vista de lo visto, traeré mercancía mejor. Contemple usted este trabajo tan esmerado. Si el señor se decide a comprar estos zapatos, le regaló este abrigo. ¿Qué le parece? ¿Cómo? ¿El señor rechaza un trato así? Sí, desgraciadamente. Dice que no. ¡Qué desgracia! ¡Qué miseria nos trae el señor! El señor no sabe lo que dice. Compre usted por lo menos una manzana. Por favor, compre algo. Que lo coloca todo en medio de la calle. Esto me empieza a dar miedo. Vámonos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Sí, vamos, escondámonos. Oh, ¿por qué quiere el señor marcharse? Mire estas copas. Están labradas por la mano de un artista. Son de oro puro. Espero que esto no signifique que tengamos que esperar otros 100 años. Qué lástima. Me vendría bien un nuevo par de zuecos. Uy, sí. Tan de mañana ya tengo clientela. Es un honor. ¿Sabe usted hacer zuecos muy pequeños? Los míos tienen un agujero. Yo puedo fabricar cualquier talla. Mis zuecos siempre quedan bien. Mi padre me enseñó perfectamente el oficio. Los necesita de minutos. Yo me ocuparé de eso. Ya he terminado. Pruébalos, por favor. Sí. ¿Te sientan bien? ¡Son únicos! ¡Los ha comprado! ¡Estamos salvados! ¡No ha querido el oro! ¡Hurra! Y ahora a pagar. Dinero. Una moneda de cobre suficiente. Es realmente barato. Gracias. Siempre he sido el mejor y el más barato de la ciudad. Mis clientes no tienen queja. Uy, ¿qué pasa? ¿Me puedes decir lo que estás buscando? Aquí debería estar la moneda de oro que me dio el duende. Pero, Nils, qué tonto eres. La moneda desapareció en el momento de encantarte. No, no lo creo. ¿Y dónde está mi dinero? No puedo pagar. ¿Quieres tú decir que he trabajado gratis? Lo siento, pero eso parece... ¿Significa esto que ni siquiera tienes una moneda de cobre para mí? ¿Has encargado los zuecos sin tener con qué pagarlos? Yo no sabía que no tenía dinero. Espera y verás. ¡Ay! Mirad en sus bolsillos a ver si tiene algo. ¡Eso es! ¡Vuelve el forro hacia afuera! A ver si tiene algo entre los pliegues del traje. ¡Que no escapes! ¡A por él! Oye, ¿cómo se ha puesto? ¡Para ahí va! ¡Corre! ¡Vale!
puedo dar ni un paso más. Esto pasa cuando se intenta engañar a la gente. Lo de la moneda de oro era puro cuento. Bueno, podía haber estado en el bolsillo. Ya me parece a mí. ¿Por qué crees que todos quieren vendernos algo? Se nos nota la legua que somos pobres. Se lo podían haber imaginado. Simplemente han intentado desencantar la ciudad. ¡Ay! Eso es todo. ¡Nils, un gigante! Vaya. Buenos días. Esta es la ciudad de Vineta. Era inmensamente rica y hermosa. Ninguna ciudad en el mundo podía compararse a ella. Día tras día entraron barcos en el puerto para descargar sus inmensas riquezas. En casa he visto una ciudad así en un libro de cuentos. Pero desgraciadamente los habitantes de Vineta se volvieron altivos y ostentosos. Tenían que ser todos increíblemente ricos. Es cierto. Ellos comían en platos de oro, bebían en copas de oro y sus cubiertos también eran de oro. Al final, todo era de oro. Pero ya no conocían ninguna medida. Solo los que eran más ricos que ellos merecían su respeto. A sus hijos les dieron diamantes para jugar. Y cuando se reunían para sus fiestas, solo sabían hablar de una cosa: el oro. Tiraban continuamente el dinero y este vicio de ostentación hizo que fueran castigados. La ciudad se hundió en el mar cuando se produjo un terrible temporal. Vineta desapareció de la faz de la tierra. Pero sus habitantes no pueden morir ni destruir su ciudad. Cada 100 años, esta maravilla emerge del agua y permanece durante una hora en tierra firme. Al concluir esta hora, la ciudad se vuelve a sumergir en el mar si no consiguen vender algo a un ser vivo. Hasta ahora no lo han conseguido. Ahora comprendo por qué. Si alguien compra algo, la ciudad se queda arriba. Don Emilio lo sabía. Por eso nos ha traído aquí. La vieja moneda. ¿Sí? Es una moneda vieja y oxidada. Oye, Grumo, no tenemos que hacer otra cosa más que encontrar la moneda que hemos tirado. Ay, pero ya no sé dónde está. Creo que ha rodado hacia el agua y se la ha llevado el mar. ¡Te lo dije! Dije que te quedaras con ella, pero tú no quisiste. Sí, sí, ya lo sé. Os ayudaré a buscarla. Ven, así es más rápido. Gracias. Agarraos bien. Sí. Ay, perdón. Venga, a correr. ¿Tú no vienes? No puede ser. No podemos abandonar la ciudad. Daos prisa, por favor. Corre, corre. Por aquí. Ay, ay, ¿tú crees que tiene sentido esto que estamos haciendo? ¡Espera! ¡Está muy mojado! Pero era por aquí.
demasiado tarde, Bruno. Ya no existe Vineta. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo acabo de... ¡Ay! ¡Se fue! Todo me sale mal, nunca hago nada bien. ¿Por qué no me quedé con la moneda? Hubiera salvado la ciudad, hubiera sido tan fácil. Una hora cada 100 años. Si queréis volver con los gansos antes de que se levante el sol, tenemos que salir rápidamente. ¡Subid! Don Emilio, ¿qué sabes de la ciudad de Vineta? ¿Has visto una ciudad? Uh-huh. Entonces todo ha sido un sueño. Pero no había soñado. Y don Emilio lo sabía muy bien. Solo trataba de consolar al muchacho. Don Emilio conocía la historia de Vineta desde hacía muchos años. El cuervo Bataki se la había contado y estaba muy triste porque Nils no había conseguido liberar a la ciudad. En el suroeste de Smalán se encuentra la comarca de Sunervo. Oka de Kebnekaise había decidido descansar allí con su grupo. Era una zona muy solitaria. No había ninguna casa a la vista. Conociendo el terreno un poco mejor, uno se daba cuenta rápidamente que no estaba tan solitaria como parecía. Porque precisamente aquí, en la soledad de Sunervo, el grajo Viento Veloz y su grupo depredador cometían sus fechorías. Pero de estos hablaremos en nuestro próximo capítulo.